Comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo, 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros a través del Jefe Informa en el 105.3 FM y también a través de nuestra página de Facebook, El Jefe FM, en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Su servidora, Nayeli Lamilla, los saluda en este día y agradecemos su sintonía aquí con nosotros. Y como usted sabrá, cada miércoles tenemos el honor de tener a la abogada Wong. Ella es abogada de inmigración y también ella no viene sola, ella viene con la intérprete y asistente. Ella pues es Alexia Humphrey y le damos la bienvenida a las dos el día de hoy hablando sobre inmigración. Y recuerde que usted puede mandar su pregunta sobre algún caso de inmigración a través de nuestro Facebook. Lo va a poder hacer en la sección de comentarios en también nuestra página en Facebook, en Messenger también lo puede hacer. También, por supuesto, también a través de nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640 y llamando a cabina 615-732-5333, 615-732-5333. También puede llamar y hablar directamente con la abogada sobre su caso. Cuando mande su caso, por favor, también poner de dónde vienen, de qué país entró a los Estados Unidos y, por supuesto, cómo entró ilegal o legalmente al país. Así que ahora sí le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, abogada. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y también, Alexia Humphrey. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Hoy es un día bastante especial para todos y bueno, aquí estamos esperando. Exactamente. El día de ayer, como sabemos, el día de ayer fue el día de las elecciones y aún pues no tenemos información de quién será nuestro próximo presidente de los próximos 4 años. Platícanos, ¿cómo es que ven en estos momentos pues esta elección? ¿Cómo ve la abogada Wong lo que está sucediendo en estos momentos? Ms. Wong, how do you see what is happening with the election? What are your thoughts about what's going on with the election? Yes, right now, everybody is on points and needles. People who support Trump is worried. People who support Biden is worried. But there are two new things that we need to discuss today. One is on expeditious removal. The second one is on public charge. So on expeditious removal in 2019, President Trump started with anybody
who is in the country, in America, anywhere in America, and was never deported before, and was here for less than 2 years. Once immigration picked them up, immigration have a right to expeditious removal. That means that he or she doesn't have to go to court and see a judge to win or to lose. They just deport him right away. Expeditious removal is a law that started in 1996, but it has to be within 100 air miles. And also, if we have lied at the border within 100 air miles, they deport us right away. But that law is seldom invoked, or if invoked, normally happens at the border. 2019, some judges stopped that, and then it came back just about a week, 2 weeks ago. Right now, the ICE officers are on training, but I'm pretty sure if Trump wins, or even if Trump loses, this will go on. Until Biden hires new people. But this is serious, because anybody who are here, if immigration pick you up, you could be deported as long as you did not stay here for 2 years, even if you came in legally with a tourist visa. Okay, so la abogada nos menciona que, bueno, el día de hoy, tanto las personas que votaron por el presidente Trump para que sea reelecto, están preocupadas con los resultados, y las personas que votaron por el candidato Biden también estamos preocupados con los resultados. Una de las cosas bien importantes que quiere mencionar la abogada es la remoción express o la deportación express, conocida en inglés como expedited removal. En el 2019 el presidente Trump tomó la decisión de declarar que cualquier persona que estuviera en territorio estadounidense por menos de 2 años y fuera arrestada o citada por agentes migratorios o por la policía de ICE, tenía el derecho, el Departamento de Inmigración tiene el derecho de realizar una deportación express. ¿Qué significa esto? Que no van a ir a ver a un juez, simplemente los van a deportar sin derecho ninguno. Esta ley comenzó en 1996, pero esta remoción express solamente se puede utilizar dentro de 100 millas de la frontera. O sea, él está utilizando esto para cualquier persona que esté en cualquier parte del territorio estadounidense, cuando la ley marca que debe de utilizarse solamente cuando uno es atrapado por agentes migratorios o de la patrulla fronteriza dentro de 100 millas aéreas de la frontera. Así que bueno, esto es algo bastante preocupante, porque mucha gente se puede ver muy, muy perjudicada si es arrestada por agentes migratorios y le es aplicada una deportación express. Así que bueno, esto es realmente preocupante. Okay, entonces, por ejemplo, una persona que quizá viene, supongamos, de Guatemala, supongamos que viene de Guatemala y está entre esas 100 millas de la frontera y es agarrado por un gerente, un de la patrulla de la frontera, un agente de ICE, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias que pueden ver si es detenido? Okay. So, Ms. Wong, what happened is, let's pretend someone from Guatemala is crossing the border, and the person is catched by ICE or CBP within a range of 100 miles of the border. So what are the consequences for that? What happened? Yes. So if they don't, so let's assume they were not stopped, okay? So from now on, even if they file asylum within a year, they could not get a work permit. That's the number one consequence, because he either have to report within 24 to 48 hours, even though he's not caught, to file for asylum, or the one-year rule still applies to asylum. The second thing is within 2 years that he was caught, like let's assume he was not caught at the border, but in 2 years, like let's assume in the 23rd month he was caught like shopping in Walmart, then immigration have a right to deport him right away instead of going to court and see the judge and fight for asylum. Sí, por ejemplo, si la persona viene cruzando la frontera y esa es atrapado por agentes de inmigración, probablemente van a utilizar esto
que es el procedimiento express para deportarlo. Lo que nos preocupa es que alguien que entró legal o ilegalmente, no importa, puede ser alguien que entró con una visa de turista y se quedó. Si lleva más de 2 años en cualquier parte de territorio estadounidense y va a Walmart y hay una redada y se lo llevan, le pueden aplicar una deportación express. Eso es lo más preocupante, que es para todos. Es para absolutamente todos. Bueno, ahí está alguna de la información, la última información sobre este tema. Y muchísimas gracias por a la abogada que cada miércoles nos trae lo último que está sucediendo con inmigración. Así que lo invitamos cada miércoles de 1 a 1:30. Es cuando tenemos a la abogada Wong y ella también está aquí para contestar sus dudas y preguntas. Así que lo invitamos a que llame a cabina en estos momentos al número 615-732-5333, 615-732-5333. También, si gusta, puede mandarnos un WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, un mensaje de texto a nuestro WhatsApp. También le podemos, pues, ayudar. También en la sección de comentarios a través de nuestra página de Facebook, para las personas que nos están viendo en estos momentos, también va a poder poner su pregunta, su mensaje en la sección de comentarios y con mucho gusto le podemos ayudar. Cuando mande su mensaje, si lo manda por WhatsApp o si lo manda en la sección de comentarios, por favor de poner de dónde viene y cómo entró al país, ilegal o legalmente. Así que nos vamos a ir con una de las preguntas que nos ha llegado el día de hoy. Dice, hola, me gustaría saber si hay alguna manera de ayudar a mi hermana mayor. Ella quedó fuera por ser mayor de edad. Somos 7 hermanos, solo 6 somos ciudadanos americanos. Mis papás ya son ciudadanos. Ella tiene 2 hijos ciudadanos. No tiene ninguna, somos mexicanos. Entró en el 1998. Okay. So, Ms. Wong, this person came in. No sabemos si entró legal o ilegal, ¿verdad? No. Okay. So, we don't know if the person came in legally or illegally. She's Mexican. She has children born in the United States. All her siblings are American citizens. Her parents are American citizens. She's the one that was left out because of age. Is there any way that someone can help her? Yes. So her parents, I wonder when she aged out, the CISMA issue, I wonder if the parents filed for the I-130 when they got the green card and when she was still single. Did she say if she's married or single now? And did she say how old she is? ¿Es casada? ¿Sabemos si es casada? No comentó. Así que para la persona que nos mandó ese mensaje, por favor, avísenos si es casada. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Y cuando los papás, si los papás hicieron la petición mientras tenían residencia antes de ellos hacerse ciudadanos. Ok, así que por favor mándenos estas respuestas para que la abogada también le pueda ayudar. Y con mucho gusto, pues nos están preguntando el número de teléfono de la abogada. Claro que sí. ¿Cuál es el número de teléfono, Alexia, para que puedan comunicarse con ustedes? El número de teléfono en la ciudad de Nashville es 615-833-2206. 615-833-2206. Y recuerden que nuestra línea en cabina está disponible para que usted llame y hable con la abogada. Haga la pregunta directamente, 615-732-5333, 615-732-5333. Y también nuestro WhatsApp, 615-992-1640, también está disponible. Recuerde que es hasta 1:30. Y dice la persona que nos mandó esta pregunta, dice que entró en el 1998, dice que casada. Y sí estaba en petición, tiene 45 años, no felonías. But I could answer the question at least to start the conversation. Can I do that? Yeah. Yes. It depends on how the parents got the green card. If the parents got the green card through Amnestia, and then the father filed for the mother, and the mother got it, and then the whole family got it, and she aged out, she may have 245i. 245i means that as long as she only came to America one time, never left and come back, she could actually do a faster way. If there's an employer willing to sponsor her,
for perm and I-140, she could probably get a green card in less than, I would say, two and a half years, as long as her parents had 245I and she could do it with 245I. So 245I is very important, especially for Mexican nationals, because the lines are very, very long. So that's one thing. Another thing is, let's assume the father got the green card through Amnistia, father filed for mother and the kids, then she still have 245I, or the mother got it and filed for the kids, or the father got it through the perm, the old labor cert, she has 245I, then she can get a green card herself through a new employer in 2.5 years. That's another way to do this case. Okay, so en el caso de ella, lo que importaría aquí sería, sea que el papá pidió a la mamá o la mamá pidió al papá, no importa, y el segundo pidió a los hijos, pero si uno de los padres obtuvo, o el padre peticionario obtuvo los documentos o la green card a través de la amnistía, entonces esta muchacha tiene el beneficio de tener la ley 245I. Otra cosa es que si el papá o la mamá obtuvieron la green card también a través de una petición de un patrón que les hizo de patrocinador para obtener documentos migratorios, también puede ella tener la posibilidad de tener 245I, lo que significa que ella puede, si tiene una oferta laboral ahora, ella puede obtener su green card en dos años o dos años y medio. Y lo que hace énfasis la abogada es lo importante que es la ley 245I, sobre todo para los mexicanos, que son los que tienen las listas de espera más extensas. Así que sería bueno que nos consigan más datos y que consulte, porque quizás tenga alguna oportunidad y no lo sabe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a la persona que nos mandó esta pregunta. Recuerde que también este espacio es suyo y puede pues mandar su pregunta en la sección de comentarios a través de nuestra página de Facebook. Recuerde, estamos platicando y hablando con la abogada de migración, la abogada Wong. También estamos con Alexia Humphrey, que ella es la que es asistente intérprete de la abogada. Y con mucho gusto, bueno, hacemos la pregunta. Otra pregunta que nos ha llegado dice, yo quiero saber si la abogada puede sacar una visa de turista a mi mamá y a mi hermano. Ellos viven en El Salvador. Los dos viven en El Salvador. Dice que nunca han venido a los Estados Unidos. Ella, la mamá creo que tiene 47 y el hermano 23. Okay. Ms. Wong, the question is if you could process two tourist visas for two citizens in El Salvador. They have never been here. The mother is 45, the brother is 23. Okay, so the question is, how do you do a tourist visa, correct? No, if you can do it. Yes, I could do it, but let me teach you. Any non-immigrant visa category, you can be a student, you can be a tourist. It's so easy, but it's difficult. The difficulty is we have to prove ties to home country. So I never really recommend a lawyer to do it, because a lawyer, I could help you fill out the DS-160. You can go to the usdos.gov to look for the country, whether it's El Salvador, and then fill in the form and then pay the fee and then go for the interview. The most important thing is a proof to 214B. That means that you have to prove ties to home country. I could help you fill out the form, but I really think you're wasting money, because the form is very easy. I mean, anybody can fill out a form. It's to prove ties. That means you have to prove father is still there, mother, because it's the mother and the son. So we have to prove, where is the father? Does the mother have a job? Why does the mother want to bring the son? I also recommend that the mother go first, get the visa, come to America at least for 2 weeks and go back. Now the son go apply for the visa, because on the form they don't like if mother and son came together, because then they know we're not going to go back. So always go alone and then go back and then file for the son again. Is the son a university graduate? What does the son do? Are they rich? The richer you are, the easier it is to get visas. So always have enough money saved in the bank. If you're going to university, maybe apply for a student visa instead of the tourist visa. This is what I would do, especially now. It's very, very hard now to get tourist visa. So wait maybe after the new year, because right now Trump is not approving any, a lot of visas, even green cards, until end of December. Now it's only November.
Okay. So, la abogada dice que en lo personal, ella nunca recomienda que una persona contrate un abogado para hacer una solicitud de una visa de turista. Primero, porque es un desperdicio de dinero, ya que las formas no son tan difíciles de realizar, cualquiera lo puede hacer. Y entre varios de los consejos que ella menciona, es importante porque las autoridades pueden sospechar por qué la mamá quiere venir con el hijo. Ella puede decir, bueno, pues que venga primero la mamá, que aplique la mamá para su visa, que venga, que esté 15 días, que se vuelva a su país y luego que venga el hermano. Ya que si los dos aplican juntos, es como que muy claro para ellos que las personas no tienen intenciones de regresar. Ellos lo que tienen que ver es que las personas que aplican para una visa de turista, la cual en estos momentos está siendo sumamente difícil de obtener en cualquier país, es que demuestren que tienen los suficientes lazos a su país, esposo, esposa, otros hijos, negocios, casas, propiedades, porque si no es muy, 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 muy difícil obtenerla. Durante la administración del presidente Trump hay muy pocas visas de turista que se están aprobando, y lo que ella le recomienda es que, por ejemplo, si el hermano tiene 23 años, bueno, si estudia, puede conseguir una visa de estudiante y no una visa de turista. Si tiene una carrera universitaria, que busque otras opciones. Porque pedir una visa de turista, una mamá de 45 años y un hijo de 23, es como que sumamente obvio que no tienen intenciones de regresar, a menos que su situación financiera sea sumamente buena en El Salvador y los agentes le crean. O sea, son formas que hay que llenar en internet, uno paga el costo de la visa, luego tiene su entrevista, y bueno, tienes que convencer al oficial de que tus intenciones son venir de visita y regresar a tu país, porque hay muchas cosas que son de tu interés. Entonces, ella no recomienda que nadie contrate a un abogado para pedir una visa de turista. Ok, muchísimas gracias. Y aquí nos están preguntando, ¿cuál es el número de teléfono para la abogada? Ok, es el 615-833-2206. Perfecto, 615-833-2206 es el número de teléfono para que usted haga una cita con la abogada. Tenemos otra pregunta, dice, estoy casado con una ciudadana, pero tengo antecedentes como DUI. ¿Tengo una oportunidad de obtener la residencia? Ok, no sabemos cómo entró al país, nada, ni de dónde es. No. Ok, so we don't have a lot of information, Ms. Wong, but it's someone that is married to an American citizen, but he has a DUI and he's concerned that he will never get a green card. One DUI, you could get a green card. Two DUI maybe, but more than two, absolutely not. Actually, the new law in asylum came in just 2 weeks ago, saying that if you have one DUI but have hurt people, like there's a car crash and there's blood, then you can never file asylum. Or if you have one DUI, the second one, regardless, you can no longer file asylum. Anytime you have one felony, you cannot file asylum. So stop having DUIs. Just stop. Don't drink and drive. Just say no. Okay. So en el caso de él, bueno, un DUI no hay ningún problema. Dos, esa discreción del oficial. Tres, imposible tener una green card. Y lo que nos menciona la abogada, y aclaramos, ¿no? Esto es con la información básica que tenemos, no sabemos ni de qué país es la persona ni cómo entró al país, todo eso también afecta, pero una de las cosas que nos menciona y quiere que la gente tenga en cuenta es que con la nueva ley de asilo, una persona que tenga, aunque sea un solo DUI, pero si en ese DUI hubieron heridos, la persona ni siquiera puede aplicar por asilo, no puede pedir asilo si estuvo involucrado en un DUI en el que hay en el que hubo heridos, y ni que hablar si alguien fallece o pierde la vida en un accidente en el que uno es el responsable, ¿verdad? Lo que nos exhorta la abogada es a no manejar tomados, no DUI, o sea, si piensan tomar, quédense en su casa, no manejen, porque realmente es mucho lo que hay para perder. Exactamente, así que bueno, por favor, no DUI en general, aunque usted sea ciudadano, por favor, hay que evitar de tener el DUI, porque al final del día puede
pues también lastimar a otras personas. Así que bueno, muchísimas gracias por mandar sus preguntas. Recuerde que si usted gusta hacer una cita con la abogada, puede llamar al 615-833-2206, 615-833-2206 para que le pueda ayudar con su caso de inmigración. Recuerde, cada miércoles tenemos este programa Camino del Inmigrante con la abogada Wong, cada miércoles de 1 a 1:30, en donde usted puede hacer sus preguntas. Así que si el día de hoy quizá no tuvo pues toda la información, quiere primero recaudar toda la información de cuánto, cuándo quizá entró su pareja o quiere acordarse bien, toda esa información, recuerde que la próxima semana también los tendremos aquí informando pues a toda la comunidad de los últimos cambios que hay en migración y por supuesto contestando sus preguntas. Abogada, platícanos un poco sobre la carga pública, ¿qué cambios hay por el momento? Ms. Wong, what are the changes on the public charge? Public charge, just 2 days ago, a federal judge stopped the White House from enforcing the public charge. So now, if you file an adjustment of status, you would not need to do the 944 just in 2 days. Who knows, maybe next week they'll change again. But for now, you do not need to add the form 944 when you file adjustment of status in America. Okay. So, hace 2 días, un juez federal bloqueó a la administración del presidente Trump de seguir llevando a cabo los procedimientos y ejecutar la ley de carga pública, lo que significa que hace 2 días se determinó por medio de un juez federal que cuando uno hace un ajuste de estatus migratorio, el ajuste de estatus migratorio es la solicitud de la green card o de la residencia permanente, no se debe de presentar la forma 944. Entendamos que venimos hablando de esto desde hace meses y hay cambios constantes. Por tanto, en 2 días o en 1 semana o en 2 meses las cosas pueden volver a cambiar. Creo que es una de las cosas más lamentables que estamos viviendo, este grado de incertidumbre que tiene la gente que tiene trámites pendientes, porque todos los días o todas las semanas hay un cambio, hay un bloqueo, hay una nueva ley, hay una nueva propuesta, X. Creo que es bastante estresante, sobre todo los abogados tienen que estar constantemente informándose de estos cambios para poder brindar el servicio que la gente se merece. Exactamente, así que por eso es que la abogada Wong siempre le puede ayudar porque está al tanto de los últimos cambios que hay y el número de teléfono para comunicarse con la abogada es el 615-833-2206, 615-833-2206. Y bueno, por último, ¿nos puede platicar cuáles son los servicios que tienen a la comunidad las personas que apenas han escuchado ese programa por primera vez y no saben los servicios que tiene la abogada? Correcto. En el despacho de la abogada Wong, que vale la pena mencionar, no solamente tiene oficinas en Nashville, sino también tenemos oficinas en Memphis, en Atlanta, en Chicago, en Cleveland, en Columbus, Los Ángeles y Nueva York. Así que si usted tiene un familiar o alguien que necesite asesoría en materia migratoria, pues que no duden en contactarnos. El despacho de la abogada Wong se destaca por trabajar exclusivamente casos migratorios, algunos casos criminales que impliquen también, que afecte la postura migratoria o el asunto, el tema migratorio de cualquier persona, deportaciones, reabrir casos, mociones para reabrir casos, asilo, violencia doméstica. Existen leyes que a veces poco se habla de eso, lo voy a mencionar. Hay una ley que protege tanto a hombres como a mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia de un ciudadano por parte de un ciudadano americano o un residente permanente, si este es legalmente su marido o su esposa. No importa si es hombre o si es mujer, si usted es víctima de violencia, sea violencia financiera, física, psicológica o verbal, hay una ley en Estados Unidos que los protege a nivel migratorio. Todo lo que tiene que ver con migración, peticiones laborales, peticiones familiares, hay muchísima gente que tiene ese patrón buena onda que los quiere ayudar. Si tienen eso, no duden en consultar, porque existen leyes que son de hace 2 o 3 décadas y en las que la abogada Wong tiene un conocimiento sumamente amplio, tiene muchísima experiencia y hay gente que puede beneficiarse aún años después.
todo lo que tenga que ver con inmigración, todos los casos migratorios se manejan en el despacho de la abogada Wong. Perfecto, así que nuevamente el número de teléfono 615-833-2206, 615-833-2206. Muchos pensamos que no tenemos derechos, que no sabemos a veces que hay diferentes formas de poder tener un estatus legal y es sumamente importante de siempre estar informado y consultar con un abogado de inmigración que pueda decirle exactamente cómo van los cambios y qué le puede ayudar. Así que no, el número de teléfono es el 615-833-2206 y sabemos que obviamente en estos momentos todos estamos pues muy pegados a la televisión, a las redes sociales, a la radio, para saber qué es lo último sobre esta elección. Y también, como usted sabrá, cada miércoles aquí tenemos la última información sobre inmigración. Dependiendo de esta elección, muchas cosas pueden cambiar a día, semana a semana. Y es sumamente importante de que esté bien informado. Así que lo invitamos cada miércoles de 1 a 1:30 con la abogada Wong. ¿Algún último comentario, algo que guste comunicar a la comunidad hispana el día de hoy, abogada? Ms. Wong, anything that you would like to tell our community? We already talked about the services that we offer and the locations that we have in the firm. But is there anything related to the election results or the uncertain situation that we are living? What would you like to tell our community? Yes, if you have a criminal record, make sure you get a certified judgment entry and a transcript. Always leave a copy with you, with your partner, with the children, so at least whoever immigration picked you up, the lawyer have something to work with, number one. Number two, if you already had expeditious removal at the border or was stopped and returned, catch and release, do a FOIA to make sure the file is with you, so at least we prove to immigration it was only a catch and release, it was not expeditious removal, because immigration now is coming on expeditious removal. If you think you were stopped and then in a Walmart or some Kmart, and then you went to ICE, took some fingerprint, but you never got a letter, it doesn't also hurt to do a FOIA to make sure that, because sometimes in the past 10 years, ICE may not send your NTA to go to court. But other times, they may have sent it out, you never got it. So you may or may not have final order of removal. So you also need a FOIA for that. And also, if you're adjusting status, let's assume you came on a tourist visa, you married an American citizen. If you already have that 944 form, it doesn't hurt to file it, because why let them bounce back and say they don't receive it? Because yesterday the judge said you don't need it, but who knows tomorrow? But if it's too difficult, then you don't file. Little things like that. Get your file ready. And also, if you have it, do a power of attorney. If you have a business, you have a house, you have young children, do a general power of attorney. So if immigration pick you up, at least someone is in charge of the bank accounts of the children, bring them to school and stuff like that. Okay. So, una muy extensa y buena recomendación. Si usted tiene cualquier tipo de récord criminal, así sea por un ticket de tráfico, o tuvo una discusión con una expareja o con un vecino, y tiene usted un caso de hace muchos años, pero se resolvió todo, se resolvió de manera positiva, usted no tiene cargos, no estuvo en la cárcel, consiga usted una copia certificada de ese antecedente y deje una copia certificada en su casa, en la casa del amigo, del compadre, de la cuñada, de quien sea. Y en caso de que usted lo arresten los agentes de inmigración, usted puede probar que usted no tiene un récord criminal si el caso fue resuelto de modo positivo a su favor, ¿ok? Lo otro es también el FOIA, que siempre lo mencionamos, que es la obtención de todos los récords federales. De cada uno de nosotros tenemos un archivo en el gobierno federal, todos y cada uno de nosotros tenemos un archivo. Eso se puede obtener y puede ser de gran ayuda si una persona es arrestada. Y los agentes de inmigración, por decir, alegan que la persona tuvo una remoción express en la frontera. Y resulta que no, que la persona no tuvo una remoción express, sino un catch and release, que no es lo mismo porque no es una deportación. Entonces, lo que la abogada nos dice es, tengan listos sus documentos, sus papeles. Si no tienen su FOIA, pídanlo. Si tienen algún récord criminal, obtengan el documento. Si usted entró con una visa de turista y se casó con un ciudadano americano y va a ajustar estatus migratorio, tiene su forma de carga pública lista, envíela, porque hoy nos dicen que no, mañana nos pueden decir que no,
pasado mañana nos van a decir que sí, no le dé un motivo a ellos para tener algo en su contra. Si la tiene lista la forma, envíela con su paquete, no le va a hacer ningún problema, no va a tener ningún problema, no va a traerle consecuencias, pero lo más importante es mantener una copia de cualquier tipo de cargo que haya tenido usted, cualquier problema con la policía, obtenga una copia certificada en la corte y déjela donde alguien pueda obtenerla si es usted arrestado. Si tiene usted hijos, negocios, propiedades, dinero, deje un poder, déjele un poder a alguien de confianza para que pueda hacerse cargo si es usted arrestado por las autoridades migratorias. Buenísimas recomendaciones que nos da la abogada Wong para que podamos proteger a nuestras cosas por lo que tanto hemos luchado y por supuesto nuestras familias. Muchísimas gracias, abogada, y muchísimas gracias también, Alexia, por estar con nosotros, darnos nuestra última información. Esperemos que para la próxima semana pues ya tenemos el presidente que vamos a tener los próximos 4 años y podemos platicar un poco más a fondo de qué podemos ver que pueda pasar, ¿no?, en esos próximos años. Así que agradecemos nuevamente el tiempo de ambas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sí, esperamos que el próximo miércoles podamos decir que habemos presidente. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Thank you. Y bueno, lo decimos porque sabemos que todo puede cambiar, no sabemos exactamente qué va a suceder, puede de que tome más tiempo de lo que pensamos para poder determinar los votos y mucho más, así que por eso decimos, esperemos que para el próximo miércoles ya tenemos indicado el nuestro presidente. Y bueno, los quiero invitar en este día, hoy miércoles 4 de noviembre, porque nuestro equipo de casa de la MLS, Nashville Soccer Club, se va a enfrentar contra FC Dallas. El día de hoy a las 7:30 empieza el partido y a las 7:15 usted va a poder estar en sintonía a través del Jefe 105.3 FM, también en nuestra página de Facebook, para que usted escuche el partido en vivo y en directo a partir de las 7:15 de la noche. Vamos a estar platicando, bueno, sobre estadísticas de cada equipo y mucho más, así que no se lo vaya a perder a las 7:15 aquí a través del Jefe 105.3 FM, la estación oficial de Nashville Soccer Club. También lo queremos invitar porque este sábado 7 de noviembre, bueno, les platico que vamos a tener esa entrega de despensa gracias al Jefe, a Univision y One Generation Away. Lo invitamos a Columbia State Community College en el 1665 Hampshire Pike en Columbia, en donde vamos a estar entregando despensa a las 9 de la mañana. Y lo invitamos para que llegue tempranito. Por favor, permanezca en su vehículo, deje espacio en su cajuela y déjala abierta para que podamos entregarle los alimentos a usted y a su familia. Recuerde, este sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana, hasta agotar existencias, en la siguiente dirección, 1665 Hampshire Pike en Columbia, exactamente en Columbia State Community College. Vamos a estar allí entregando despensa pues a toda nuestra comunidad. Y por último, también queremos agradecer a Mecánico a Domicilio. Si usted está teniendo problemas en Nashville y sus alrededores con su auto, bueno, llame a Mecánico a Domicilio al 615-810-6420. 615-810-6420 para su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Yo ya me despido. Muchísimas gracias, su servidora Nayeli La Mía. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través del Jefe Informa en el Jefe 105.3 FM y en nuestra comunidad, en nuestra página de Facebook, El Jefe FM. Gracias y hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104. 615-274-1104. 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe Siempre Contigo. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.